¿Cómo andan? Ahí está. Ahí está. Gracias. Gracias. Hola a todos. ¿Todo bien? La perreída. ¿Qué estabas hablando, Pam? Bueno, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien. Viviendo los achaques del periodo. Pero bien. El periodo de años. ¿Ah? El periodo de años. Sí. Hola, hola. Viviendo el cuento de Perú, qué increíble. Aprovechemos que no, cuando que no está Josué para criticarlo. Ah, ¿qué haces, Josué? Ah. Hola, ¿cómo están? Hola, querido. Hola, Fabi. ¿Cómo va? Hola, Marisa. Hola. Bien, Víctor, ahí te vemos ya. Hola, Marisa. Hola, ¿qué tal? Hola, Marisa. Tiene los pelos más largos que vos. ¿Vos sabías por qué Víctor tiene los pelos así, no? No. Es un acuerdo que tiene con Fabián. Parece ser que en el verano va a haber un intercambio. Sí, así que anda pensando en Fabi con esas mechas. Yo ya lo conozco ya con esas mechas. Sí. Le he visto fotos a Fabián ahí de pelo largo. Sí. De melenudo, como le decíamos antes. Che, ¿qué decide Perú? Nada, qué loco todo lo que ocurre, ¿no? Porque imagínate esa suerte de empate político que hay en este minuto en Perú. ¿Me escuchas bien? Sí. No se condice con la realidad que en general viven nuestros pueblos, ¿no? Pues, y habla de que una parte del pueblo sigue votando la derecha, por ejemplo. Sigue votando por derecha. En Argentina, en Perú, en Chile. Es increíble. Enfrentado a las realidades que tenemos. Josué, ¿vota con cerca del agua? ¿Perdón? Josué, dime. ¿El agua, vos? Dice no que te está escucho en la piscina. Bien. Hay algo que da ruido de agua. Ah, sí, está lloviendo acá. Ah, yo pensé que estabas en la piscina, Josué. Ah, no, estoy yo ahorita aquí en mi oficina. Ya habrá tiempo para ir a la piscina. Cuando vengan por acá, los esperaremos. Mirá, Víctor. En Tepola. Qué lindo recuerdo me trae, ¿no? Ese es de Venezuela, ¿o no? Sí. De Venezuela, claro. Venezuela. Víctor. No te achiques, mostré la del Enfetera con el logo de Coca-Cola que tenés. Tú sabes que me pasó en Colombia. Hola, Claudio. Hola, me pasó en Colombia. Colombia me pidieron que les asesorara la organización de un encuentro de teatro popular. Entonces, ellos soñaban con hoteles, soñaban con muchas cosas de gran envergadura. Entonces yo les decía, pero ¿y de dónde? ¿Y cómo van a sacar dinero para todo eso? Ah, no, me decían, lo que pasa es que aquí a la entrada o salida de la comunidad que tenemos, de verdad era así, está la Coca-Cola, la embotelladora Coca-Cola. Vamos a ir a pedirle el auspicio a la Coca-Cola para el Festival de Teatro Popular. Bueno, dije yo, si yo salgo con algo así en Chile, no creo que salga vivo. Hey. Hola. Teresa, José. La pareja Calera, ¿cómo está?
Hola, ¿se escucha? Sí, sí, pero sí, ¿sabes qué pasa? Está muy alto el volumen de Josué. Sí. Si lo podés bajar un poquito el audio, Josué, porque viene con mucha fuerza el tuyo y okay, tapa el resto. Déjame ver. ¿Tan seria que estás, Teresa? No podemos tener auriculares, ¿no? No, porque si no, uno no escucha. Hola, Jennifer. ¿Estás bien? Hola. Hola, Jennifer. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Ok. Sí. Qué lindo verlos. A ver, habla Víctor un poquito, porque no sé si escucho. Ya, hola, Tere, ¿cómo estás? Tan seria que estás. Oh, ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hola, hola. Yo soy, nada más que no sé cómo bajarle el volumen a estas cosas del demonio. No, ya está bien. Ya está. ¿Es una bien computadora o un teléfono? Y ahorita estoy marica en la computadora por primera vez. ¿Está sobre una sí mesa? Fíjate la pata de la derecha. Ajá, de la mesa. Y ahí están las instrucciones. La pata de la derecha. Yo pensé que en el cajón superior, pero ya lo abrí, nada. Gabriel, ¿quién está de cumpleaños hoy día? ¿Yo? Sí, quería invitarlos a mi cumpleaños de hoy. Ya. ¿Cómo? Sí, está de cumpleaños, Gabriel. Así que está de cumpleaños. Gracias, gracias. No, no. Si no recuerdo mal, la semana pasada también cumpliste años. Sí. No, la semana pasada fue un pre-festejo. Ah. La semana que viene va a ser el post-festejo. Ah, está bien. ¿Te imaginás, Josué, que allá en México me van a cantar el feliz cumpleaños, no? No, sí. Es más, ya aquí lo tenemos con mariachi. Y tequila. Incluso Josué me contaba que está pensando traer a ¿cómo se llama este cantante? Luis Miguel. ¿Ah? ¿A Luis Miguel? No, 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 al otro. A Alejandro Fernández. Claro, algo así. Sí, sí, sí. Mira, llegó Luis ahí también. Hola, Luis. Hola, Luisito. Hola, hola, hola. Tenés que ir al tamuki. Ahí está. Hola, Luis. Hola, hola. Hola, ¿cómo le va, Don Cueva? Y ya, bien. Genial. Viendo que todo el mundo está aquí. Para quien no sepa, la hermosa persona que está al lado de Josema es Tere. Tere Aiello. Gran amiga que quiero mucho. ¡Feliz okay cumpleaños, Faber! Gracias. Canté por el cumpleaños, pues. Apareció Tere. Gracias, gracias. ¿Cómo veo, cómo está el calor por allá en Salvador, Jennifer? ¿Hace mucho calor? Terrible, está terrible. Mira cómo todavía está. Todavía no empieza a llover, así que esto está bonito, bonito para estar en la playa, pero muy mal para estar aquí encerrado en la casa. Vamos todos para allá. Sí, sí, hay un... El mar queda, ¿cuántos de...? No me acuerdo cuánta hora quedaba de la casa de ustedes. A una hora, lo más no, una hora. Sí, sí, surcando cerros, montañas, se llega al mar ahí, precioso. Sí. Qué maravilla. ¿Cómo andamos? ¿Quién nos falta, Fabián? Y somos 9, 10, faltan 3. Falta Carlos. Lo que podríamos hacer hoy es, cuando uno esté hablando, bajar todos los volúmenes, porque hoy estamos con mucha interferencia. Silenciamos, claro. Sí, sí, sí. ¿Basta con esto? Es más tecnológico, Víctor. Ah, ya. Entonces, para envidia de todos ustedes,
Me estoy comiendo un bizcocho 9 de oro. ¡Uy, qué mala persona! Para los creyentes, para los que son creyentes, viene Dios. Es una hostia. Los bizcochos 9 de oro. Gabriela, bueno. ¿Viene? ¿Gabriel? No sé. Supongo que sí. ¿Cómo lo sabes? Lo que me falta es saber los horarios de todos. ¿Para qué mando un mensaje? Pregunto, por ahí me falté alguna materia, alguna clase, digo. Sí, ahí está. Ya tenemos todo dividido, está todo claro, pero digo, va a haber una rítmica común, por supuesto va a estar la música de este muchacho, pero digo, va a haber una rítmica común de todo. Hoy estuve viendo el video de los chicos estos que lo hicieron allá en Colombia. Digo, por ahí. No sé si nosotros vamos a estar alejados de eso, cercano a eso. No, mira, bueno, ahí yo tengo algunas propuestas, pero estaba esperando que llegaran todos para que no tuviésemos que estar repitiendo, ¿no? Bueno, esperamos. Porque sí es importante que unifiquemos criterios, porque si no, cada quien tendría un concepto diferente y a lo mejor sale un espectáculo, pues ahí todo parchado. A lo mejor, dentro de lo posible, buscar elementos de unidad, ¿no? Yo lo que estaba, en la medida que lo he ido leyendo, y bueno, yo creo que ahí está la línea interna del escrito, ¿no? La línea que se supone puede ser un poco en la línea que lo escribió el poeta, y es parte de lo que uno puede entrar a descubrir en el texto que le tocó, ¿no? Que nos tocó, uh-huh. Que me tocó a cada uno. Y eso nos determinará también un ritmo que mi preocupación era cómo me va a dejar el compañero anterior. Exacto. El ritmo de él, para yo entrar en el ritmo de él y cómo se lo dejo yo al que sigue, ¿no? Para efecto de que ahí haya una... uh-huh. Un poco tal vez entiendo, Claudio, que por ahí es tu preocupación, ¿no? Porque estamos hablando de una, entre comillas, dramatización de un texto, más que de una lectura poética, digamos. Sí, teniendo en cuenta que es una cantata, ¿no? Y si vamos a respetar eso o no. La verdad es que yo, después que lo he conocido a ustedes, me he vuelto en un irrespetuoso. Perdónenme. Sí. Josué, ¿vos estás con la computadora? Sí. ¿Tu teléfono dónde está? Aquí junto. ¿Quieres que lo haga con mi teléfono para que...? No, porque escucho ruidos raros, pero no sé de dónde vienen. A ver, espera un cachito. Pero, Josué, ¿vos tenés conectado el teléfono también, además de la computadora, con el Zoom? A ver, déjame ver. No, ya está. Era tuyo. Eco. Ya está, no. No, escuchen. ¿Saben qué pasó? Estaba viendo... Estaba viendo un canal de supervivencia. Y yo escuchaba lluvia, machete. ¡Ah, eras tú! Yo. Y era el video mío que estaba funcionando. Ya lo apagué. Menos mal que era ese video, ¿no? ¡De terror! La primera vez que uso la computadora y mira, resulta que... Ahí apareció Gabriela. Mira, hola, Gaby. Hola, Gabriela. Esperen, porque tienen que darle cuerda. Está congelada. El frío. Hace mucho frío por allá. Hace frío. Está lloviendo. No, acá llover todavía no llueve, pero está frío, sí. Húmedo, acá está lloviendo ahora. Con niebla. No, acá también está. Compañeros, les leo un mensaje que me acaba de mandar Aurora. Dice: quiero ofrecer una disculpa con todo mi corazón. Mi hermano está agonizando y salí de urgencia a Nicaragua. Aún no llego a Managua porque hice escala en Costa Rica. Por favor, que no sea este evento trágico para expulsarme de algo tan valioso para mí. Lo deseaba con mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Es una noticia triste. Dice que está agonizando su hermano.
Me mandó ya una lectura. Si quieren, se las comparto. La mando ahorita al WhatsApp para que la escuchen. Me mandó dos. Una lectura que hizo ella con video y una lectura solamente de audio. Se las voy a mandar para que la escuchen. ¿De cuándo? Perfecto. Siguiendo un poco la línea de lo técnico, yo creo que la práctica es la que nos va marcando un poquito el derrotero, ¿no? Más que el tema de decir lo vamos a hacer así o acá, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé, invitaría si quieren a que podamos, independiente de que falte gente todavía, que larguemos, empecemos a leer. Sí, sí, ya. Bueno. Entonces, hagamos esfuerzo para ir buscando esa sintonía y esa rítmica que estaba planteando Claudio, o esa inquietud, ¿no? Para ver cómo estar con la nueva rubia que acaba de entrar. Hola, Gaby. Hola. ¿Cómo va? Ah, mira, ahí estás. Hola, Gabriela. Sí, no sé, me costó, pero acá estoy. Muy bien. ¿Te costó tomar el avión o qué? No, me costó entrar. Probé entrar con Wi-Fi y no conectaba, así que el Wi-Fi entré con datos y ahí se me dio positivamente. Ok, bueno. Miren, entonces, siguiendo la propuesta de Víctor, primero tendríamos que preguntarle a Carlos, que creo que él es el que propone este proyecto, si tenía él alguna idea ya muy clara para que nos las compartiera. Y si no, a partir de lo que ya leímos, lo que nosotros vimos, determinar alguno de nosotros que fuera como el director artístico del proyecto, para que fuera el que nos fuera dando alguna línea. O entre todos, yo tengo aquí algunas, se las voy a decir, para ver si alguna de ellas es la que podría interesar más. Y luego dejarle la responsabilidad como alguien que nos guíe, porque si no, no vamos a caminar con esto. Tendría que haber alguien como que el director de la batuta, ¿no? El que nos pueda ir centrando para que esto vaya tomando forma. Es mi idea, no sé qué piensen ustedes. Comparto. Que nos dé lineamientos. Pero hagamos una, vayamos buscándonos en la práctica, encontrémonos en la práctica, ¿ya? Encontrémonos auditivamente en la práctica. Y de ahí vamos entrando a lo que tú estás planteando, ¿no? Y sentirnos en la confianza de decir, qué sé yo, mira, anda por acá o busca por allá, etcétera, para ir encontrando ese encabalgamiento entre verso y verso, ¿no? Entre historia y historia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si yo me pongo a pensar en que voy a recitar, yo me voy a complicar la vida. Uh-huh. Por eso digo, y lo hablo más, que lo tomo como ejercicio actoral, ¿no? Ok, entonces primero tendríamos que definir, ¿hacemos algo como una lectura en atril, que todos aparezcamos con un atril, con nuestro poema enfrente, algo como lo que hicieron acá los compañeros que nos mandó el video, que tenían su atril, hicieron una lectura, o dejar un poco más abierto a la creatividad de cada uno de nosotros con su poema? Y pensaba yo, habría dos alternativas. Uno, hacerlo en cámara negra para que hubiera una unidad. Dos, que lo hiciéramos en cámara verde para que atrás el que edite pudiese a lo mejor colocar algún paisaje y nosotros al frente con esta lectura de atril, o que nosotros hagamos nuestro propio video con nuestras propias imágenes que tengan que ver con el poema que nosotros estamos teniendo, o con la idea central de todos los poemas. Y por último, otra propuesta que sería que solamente grabáramos la voz y que una persona ya se encargara de editar todo con imágenes
del río Cauca, con imágenes que tengan que ver con los poemas. Serían como cuatro propuestas así diferentes, y la última que escuché ahorita por parte, que fuera algo más actuado, que lo memorizáramos y que no fuera una lectura de atril, que podría ser ya una interpretación un poco más teatral, que sería una quinta propuesta. ¿Cómo ven? A mí me parece mejor la anteúltima propuesta, no la última. Que grabáramos solamente las voces. Y que hubiera alguien que le diera un lineamiento estético en cuanto a las imágenes, porque si cada uno va a tener libertad de elegir lo que el poema le inspira, probablemente, no sé, se produjeran como saltos, digamos, en esa estética. ¿Sí? Es mi opinión, ojo, nada más. Por otra parte, a mí me parece, yo hablo siempre desde mi obvio, que la memorización de estos textos es bastante compleja. Por el tipo de escritura, que es muy particular de este autor, de este poeta, por ejemplo, en mi caso tuve que buscar el significado de varias palabras para entender realmente qué es lo que estaba diciendo. Entonces, me parece que memorizarla podemos dañar la literatura, digamos, el poema. Okay. No sé qué opinas. Claudio, ¿querías decir algo? Sí, primero recordar que la propuesta de, no me acuerdo el nombre de... ¿De Carlos? De Carlos, era que cada uno grabara un video con lo que le disparara. Lo que a mí me sugiere eso es que nosotros podemos acordar un lineamiento estético en el video. Y después dejar la libre interpretación de que cada uno le pueda dar a los personajes que le dispara el texto, ¿no? Digamos... A todos nos va a disparar un personaje diferente, digamos. No, lo que yo recuerdo era que ya habíamos resuelto el tema de lo estético visual. Ya. En el sentido de que eran las imágenes del río Cauca las que iban a correr por todas las interpretaciones. ¿Ya? Que dicen las imágenes que iban a existir. Y eso creo que ya lo teníamos como resuelto, ¿no? Entonces no tiene sentido ponerse a crear personajes si uno puede leer y grabar la voz. Cuando yo lo planteo más bien del punto de vista actoral, no es que yo me vaya a memorizar los textos, sino que la interpretación del texto vaya por el carril actoral, ¿no? Más que hacer la recitación de los textos. Yo hago una diferencia ahí, recitar un poema a dramatizarlo. Esa es mi sugerencia técnica. Incorporó Aura, Aura, y le damos la bienvenida a Aura, que se incorporó por suerte hoy. Hola. Ahí está entrando Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te van? Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal, compañeros? ¿Cómo va todo? Estamos aquí tratando de unificar criterios. Gabriel, ¿tú qué opinarías? Perdón, quiero cerrar la idea. Cierro a ver, cierra mía. Claudio. No podemos perder de vista que tenemos un músico trabajando que no va a dar una línea musical a todo el texto y que eso también tendría que ir hilvanado con el tema de la actuación, ¿no? Sí. Entonces también tenemos que respetar esa línea musical. Entre ahí en más, ¿cómo vamos a crear o no? Exacto. Bueno, ahí va. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Yo a partir del texto que elegí, que es el de Intermezzo, y además por el título de que es un scherzo, digamos, una broma muy vivaz, sería la traducción. Digamos, yo lo que pensé es grabar la voz y después filmar sobre una mesa un trabajo con tierra, porque como está hablando de la construcción del recorrido del ferrocarril y cortando, qué sé yo, bueno, por ahí me aparece mi faceta titiritero, digamos, pero
digamos, la idea era las imágenes de esa tierra que se va transformando, y después editarle, eso lo haría yo también, editarle la, el audio sobre esas imágenes. Pero no sé. Ok, ¿cómo? Sí, eso como es estamos que, viendo. Es me disparó el texto, ¿no? Sí, que coincide con estas propuestas que son varias y que tenemos que buscar la manera de unificar y quedar en una sola, ¿no? Ok, Gabriel, decías cuál era tu punto de vista. Bueno, a mí me tocó la canción de la hamaca. Yo tendría que hacerla entonces sentado en una hamaca. No, no. ¿Qué pero, propones? ¿Cómo te gustaría? Pero, o de la, no, a mí lo que me parece... ¿Cómo te imaginas? A ver... Lo que yo creo es que en este caso lo actoral no debe competir con lo que realmente importa, que es el río Cauca, ¿no? A mucho movimiento le quita peso a algo esencial. A mí me gustaría, a mí, digo, ¿no? Igual me adapto a lo que salga del grupo, pero digo, qué lindo sería con tantas tonalidades de voces, con tantos acentos diferentes de países, que cada uno leyera este, su texto, que le diera su propio color idiomático o de donde vive, pero que tengamos un fondo en común. Porque en definitiva, a mí en lo personal, no me interesa demasiado que aparezca mi cara o mi actuación, porque lo que más vale es una imagen del río, de toda su esencia, a yo competir contra eso. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo digo, la valorización de esto es el río Cauca y de Griff. Entonces, todo lo que escribió y lo que transmitió. Bueno, veamos que cada poema a cada uno le ha transmitido algo y cada uno le dé su acentuación y su impronta. Lo actoral, en este caso, le va a quitar peso o atención a lo que realmente importa, que es el río Cauca. Esa es mi mirada. Sí, bien, bien. Luis, por ¿tu opinión? Bien, si mal no recuerdo, en la reunión pasada ya nos habíamos puesto de acuerdo en esto. Se dijo de que Fabián iba a editar todo con las imágenes de que se iba a proporcionar Carlos, y que nuestra actuación, en todo caso, que sería la grabación de del poema que nos toca a cada uno, se le debería dar la interpretación necesaria desde el punto de vista de cada uno a cómo le llega el poema. Y en la edición, pues iban a ver si es que aparecías, no aparecías, o con qué imágenes iba a ir a ese poema, ¿no? Sí. En eso se me hace que ya quedamos de acuerdo, no sé. No, bueno, Luis, es esto... que fue una lluvia de ideas, todavía no había quedado muy claro, porque el hecho es que todavía algunos de nosotros todavía no tenemos muy claro que si vamos a grabar un video, si nada más en la voz, por eso es la propuesta de ya en este momento, ahora sí, tomar el acuerdo de cuál sería para que a partir de ahí ya avancemos en el trabajo. Creo que vamos bien. Nada más es ya ir puntualizando. Okay. Hagamos la síntesis entonces. El acuerdo era que las imágenes finales, las imágenes que iban a acompañar este trabajo, que iba a mostrar el río Cauca, y por ahí entre medio aparecería la cara del actor o la actriz, ¿no? Eso era más o menos. Y la música que estaba trabajando el compañero que propuso Fabián, ¿no? Eso era. Y lo otro tiene que ver más bien con el trabajo que uno tiene y debe poner a disposición de esta lectura para que sea lo más atractiva posible, digamos, ¿no? En el sentido de la interpretación. Entonces, yo no estoy hablando de que haya que memorizar el texto porque no va a ser posible. Segundo, que nos encontremos, y esa es mi propuesta en este minuto, que nos encontremos en la práctica, en el trabajo de lectura, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar desde lo externo,
podemos tomar y hacer una lluvia de ideas muy grande, pero pienso que lo que más importa ahora es que nos encontremos en el ejercicio práctico de leer, de escucharnos, de sentirnos nosotros en la lectura, y vamos de ahí amorosamente construyendo este escrito que, para mí, mi modesto pensar, si bien el objetivo es saludar a Colombia, en el fondo es saludar a América Latina, ¿no? Ese es mi saludar a nuestro continente. Entonces, pienso que, y propongo que nos encontremos en esa práctica de leer, de escucharnos, de sentirnos, y por ahí de repente, si sentimos que alguien puede pincharle algo a alguien, de buena, decirle, mira, afirma, baja, ya entra en la parte técnica, ¿no? Entonces, esa es mi apreciación, es lo que a mí me quedó de las reuniones anteriores, y hoy día para mí era como avanzar en un boceto, en un borrador de suerte de texto global. Sí, sí. ¿Qué es lo que seguiría, ¿no? En este momento ya entraríamos al texto. Nada más nos falta escuchar por ahí a quién más está. ¿Quién no ha hablado? Carlos. Sí, hola. Como les he contado varias veces, yo estoy... ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfecto. Es que estoy transmitiendo desde un celular y entonces tengo la impresión de que si alejo el teléfono no me escuchan bien. Les agradezco mucho la presencia. Estamos 11, 12 personas reunidas en torno a una idea que es un homenaje. Lo escribí esta tarde para todo el grupo, un homenaje al río, y es un homenaje hecho de palabras. Palabras que nosotros no hemos compuesto, que las compuso León de Greiff, que vivió en carne propia en el río Cauca. Nosotros somos simplemente unos lectores, y lo que vamos a hacer es una lectura escénica. ¿Qué tan escénica? Depende de lo que cada uno tenga a su alcance y de lo que colectivamente logremos construir. Esta es una experiencia magnífica, en tanto reúne a 11 talentosas y talentosos teatristas o teatreros de diversos países de nuestra América en torno a unas palabras, a unos versos de un poeta que era prácticamente desconocido para estos 11 teatreros, quienes en un gesto de generosidad y de solidaridad nuestroamericana deciden hacer una lectura, una cantata, una lectura que se llama cantata y que en lo posible debe tener forma de cantata. Yo creo que la división del texto, la repartición de los textos, como lo hizo Josué, da mucho más la idea de cantata de lo que se logró en el video, en el experimento que se hizo hace 3 años, en abril de 2019, en el que unos muchachos, también actores, artistas, se involucraron e hicieron una lectura a su manera, teatralizada, la llamamos así, lectura escénica. Entonces, nosotros vamos a hacer ahora una lectura escénica virtual. Y esto es... un experimento que nos enriquece a todos, individual y colectivamente, porque, querámoslo o no, estamos transitando en las redes sociales, nos hemos encontrado en las redes, en la virtualidad, y esta es una construcción colectiva que estamos haciendo en virtual.
de lectura, repito, de lectura escénica. La idea que he venido pensando, recogiendo las diversas opiniones que ustedes han expuesto, consistiría en lo siguiente. Un video, el producto final sería un video de más o menos 50 minutos de duración, en el que se da lectura a la cantata, a un pequeño texto de dos párrafos de presentación, y se entra de inmediato a la cantata. Con música, ojalá con música propia, entra el primer lector, el lector del envío. Hay un pequeño break musical para que entre el segundo lector en su voz, con su cadencia, con su ritmo, etc. En generador de caracteres aparece en ese momento el nombre del lector o lectora, y el país de origen de la transmisión. ¿De acuerdo? Y mientras él lee, en el fondo de pantalla va un video, rueda un video o imágenes fijas, una mezcla de imágenes que hacen alusión a lo que narra el poema en ese momento en la voz de a quien le corresponde leer el texto. ¿De acuerdo? Ahora, esta idea tuya, ¿sería en vivo o sería algo grabado para presentarlo ya como un producto final? Grabado. Podemos hacer ambos ejercicios, estamos experimentando. Porque hacerlo en vivo sí implicaría, implicaría muchísimas cosas que a lo mejor en este momento nos generaría mayor complicación. Entonces, la sugerencia podría ser que lo hiciéramos primero en video, como un primer ejercicio, y ya, dependiendo de cómo nosotros veamos, podemos hacerlo uno después en vivo, que sean dos productos diferentes. Perdón. Muy bien. Perdón. Tenemos un tema. Sí, de acuerdo. Nosotros necesitamos asegurar primero un video madre. Para llegar a eso, no podemos correr el riesgo de hacerlo en vivo, porque de repente sí, a alguno se le cae la conexión y sí, quedaste en hueco. Lo más lógico es tener el producto cerrado, cada uno con su texto, grabado, porque aparte es mucho más fácil de música de fondo y de imagen, y luego en todo caso veremos si podemos jugar con algo más. Aseguremos lo más lógico primero, me parece. Creo que Gabriel hace un rato hiciste una síntesis muy precisa de lo que podría ser, que primero tendríamos que cantarle al río, al poeta, y prestarle nuestra voz, grabar las voces, mandárselas a Fabián, y ya Fabián con el músico y a lo mejor con Carlos se pueden ellos dos poner de acuerdo y seleccionar las imágenes que podían acompañar y dar el producto final. Creo que eso sería el resumen de lo que más o menos he escuchado de la mayoría que piensa que sería lo mejor. ¿Cómo ven? Una cosita. Sí. ¿Hola? No. ¿Hola? Sí. Hola, ¿puedo hablar? ¿Se me escucha? Sí, adelante. No, que me parece que por los tiempos que nosotros venimos hablando y trabajando del inicio del trabajo, me parece que tenemos que buscar la efectividad.
¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con la lectura escénica, que va a ser virtual, pero las redes tienen un tiempo de atención. 50 minutos es un montón. Entonces, me parece que tenemos que apelar a lo que venimos hablando del principio, de la heterogeneidad. Gabriel lo dijo hace un ratito, hay argentinos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, colombianos, mexicanos. Entonces me parece que tenemos que aprovechar esa riqueza de heterogeneidad para homogenizar en la totalidad del video, sobre todo porque si no la edición es muy compleja. Ustedes imagínense que los textos no solo hablan del río Cauca, también hay personajes, etcétera, un montón de cosas cada uno de los textos. A mí me parece que para ser efectivo tenemos que seguir en la línea que hablamos al principio. Tener 14 videos heterogéneos, homogenizarlo en la edición general, que cada uno arme su propio video. Me encantó la idea de Josema, de que él quiere trabajar desde su lugar de titiritero. Cada uno tiene, por ejemplo, Claudio es un gran recitador. Claudio es el que más experiencia, o creo yo que es el que más experiencia tiene en este género. Claudio lo va a atacar desde un lugar. Yo lo voy a atacar desde mi lugar, desde mi concepción de lo que tengo del teatro. Jane lo va a tratar desde su lugar. Todos lo vamos a tratar de lugares diferentes. Y me parece que ahí es donde va a radicar la riqueza del producto final, ¿no? Después tenemos la unificación de la música. Recién le acabo de escribir al músico para ver cómo iba, para ver cuándo va a tener ya definido. Imagínense que estamos trabajando todo muy separado, no es que estamos todos juntos en un lugar y vamos creando todo juntos, nos reunimos una vez por semana y vamos retomando temas. Entonces no es lo mismo trabajar en un estudio todos juntos, con el músico trabajando con nosotros, creando cada uno la totalidad, sino que la totalidad es cada uno de los poemas. O sea, un poema es la totalidad. El río Cauca, por más largo que sea, las imágenes son 5 minutos de imágenes del río y no tenemos más. Tenemos que ver cómo cada uno puede armar su video, su poema, con lo que dice el poema. Y tener un video terminado en función de su poema. Armarlo cada uno en función de su poema. Con buena luz, con buen sonido, tratando de trabajar los planos, un buen trabajo de planos. Por ejemplo, yo no lo veo con planos generales, porque se perdería mucho en esto del tema de la... Imagínense que muchos lo van a ver desde el celular. Un plano general, por ejemplo, se pierde. Tienen que ser planos medios, máximo un plano americano, primeros planos, otras imágenes que por ahí no tienen que ver con los planos de nosotros, diciendo el poema. Yo lo imagino, como dice Josué, desde un atril, una parte, una frase de un atril, desde otro lugar otra cosa, desde otro lugar imágenes y el texto debajo, porque si no la edición es compleja. La edición puede ser una edición general, pero no se puede hacer una edición de 15 poemas. 14 poemas diferentes y un 15, el número 15 que nos involucra a todos. Ahí ya hay una complejidad de mucho trabajo. Eso, imagínense que nosotros queremos hacer en días lo que tardaría meses. Marqué el tema del trabajo de los planos, y creo que eso tiene que ver, ¿no? La unidad la tiene que dar la edición final de todos los videos, pero creo que tiene que haber 14 videos diferentes. Bien, entonces creo que por eso era importante esta unificación de criterios, porque ya ves, Víctor, no había quedado muy claro qué es lo que teníamos que hacer, aunque sí se había hablado, todavía no teníamos todos muy claro qué tenemos que hacer. Y entonces tomemos ya una decisión. Sabemos que hay muchas maneras, pero no tenemos el tiempo. Entonces tomemos una decisión y a partir de ahí empezar el trabajo. Y terminando de tomar esa decisión, hacemos una lectura para que esta reunión del día de hoy sea de mayor, que tenga mayores frutos, ¿no? ¿Qué les parece? A mí me parece que... Yo no me complicaría. Por lo que veo, hay dos caminos, ¿no? Tenemos dos opciones.
Una que es una lectura sin trabajo, digamos, escénico, y otra que es con trabajo escénico individual, ¿correcto? Esas son las dos posturas que... Lo que pasa, Gabriel, es que si empezamos a hablar de esa manera, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué queremos decir cada uno con lo escénico, ¿ya? Porque nos puede llevar por derroteros diferentes, digamos, ¿no? El trabajo escénico. Entonces, sí, por eso yo decía... Víctor, nos va a llevar, indefectiblemente nos va a llevar. Sí, es que por eso yo decía... Esa diferencia. Por eso yo decía que encontrémonos en la práctica, intentemos ahora hacer una lectura lo más cercana posible a lo que creemos que hemos leído durante estos días, qué es lo que nos ha dejado la lectura, que intentemos hacer un borrador, ¿no? de ese ámbito, y de eso nos va a ir abriendo las puertas a lo otro, ¿ya? Para no empezar desde la escenografía. Porque si empezamos desde la escenografía, nos vamos a ir diluyendo. Y el eje central de esto es una lectura, ¿no? Es un texto poético concreto, específico, que habla del Cauca, pero que también habla de seres humanos enfrentados a ciertas situaciones, y que por lo tanto eso está determinando líneas de trabajo, ¿ya? Entonces, por eso vuelvo a insistir, encontrémonos en la práctica, hagamos una lectura ahora y después le vamos colocando el adorno que haya que colocarle. A mí me parece correcto lo que plantea José Más, si es que él quiere hacerlo así, me parece bien. Yo no sé si tengo condiciones técnicas para poder hacer un video en toda su extensión de la parte que a mí me corresponde, ¿no? Por lo tanto, yo veré cómo diablo me defiendo con ese texto. Lo que sí estaba pensando es que todos pudiéramos ir con un casaco negro. Eso sí es lo estético, ¿no? Con una polera, un tono negro y qué sé yo, no sé. O algo, o un color neutro. Pero, insisto, encontrémonos en la lectura, leamos ahora, para que no entremos a irnos por las ramas y a poner primero lo escenográfico y después lo fundamental. ¿Ya? Disculpen que insista, pero creo que eso para mí es lo que me va a ir dando los tonos que corresponde la lectura. Pues no sé qué opinen, compañeros. Ahí está la propuesta de Víctor. De todas maneras, sí vamos a hacer hoy la lectura. Entonces, él propone que primero hagamos la lectura mientras nuestra mente va refrescando y al finalizar ya determinamos que cuál sería el mecanismo. Si solo la voz, si sería video, ¿les parece? De acuerdo, procedamos. Hay que contabilizar tiempo. Todos los que tenemos textos asignados, ¿o falta alguien? No, nada más faltaría. ¿Quién falta? La compañera de Nicaragua. Sí, pero le pediríamos a lo mejor a alguien de las mujeres que lea en su lugar. Gabriela, ¿podrías hacernos el favor de leer lo de Aurora? ¿Qué es lo de Aurora? Bueno, no importa. Espera que busco el papel. Tienen el texto, si no lo leo yo o el que quiera. Ven que inclusive le pedí a mi hermano que todo lo que estaba en fotografía, que lo pasara a computadora para que todo lo pudiéramos manipular y me lo hizo espero que haya que coincida, ¿no? Todas las cosas. Ahora iba a ser todo. Gabriela. Todas las cosas, perfecto. Todas sí, las sí, cosas. Sí. Beatriz Soto, sí. Okay, perfecto. ¿Quién más falta? Que yo tenga memoria ahora. Camila Morales. Camila. Ahí está. Okay. Bien, ¿Alguien, otra mujer que quiera leer lo de Camila? No, ahí viene, está cocinando. ¿Es tu hija, Fabián? Sí. Entonces sí está. Estamos todos, ¿no? Paso lista. Una pregunta. Entonces, que Carlos no lee Marisa, porque está terminando de cocinar cuidando al nieto.
Entonces, Fabián Morales, Víctor Soto Rojas, Luis Cueva Pineda, Claudio Bevilacqua, Maris Ibaldi, Aurora Hernández, Josué Cabrera, sí. Jennifer Valiente, Carlos Gutiérrez, sí. Gabriel Faversani, Teresa Hielo, Gabriela, sí. Tengo acá con el nombre, en el otro estaba corregido con la Wichman. Wichman. Camila. Sí. W-I. El otro está corregido. Vivace José María. José María Irazu. Sí. Y después viene la colectiva. Ok. Y sí. Podemos hacer la lectura primero de todos los individuales y dejamos al último la colectiva. ¿Les parece? Vale. Me parece bien. Vale. Entonces que se prepare Carlos para que haga la introducción. ¿Ya? Y largamos. ¿Vale? Carlos. Sí, ya. Dame un segundo. Ya voy. Como dice Josué, cuando hagamos la colectiva, o sea, ahí hacemos un corte y después comparten, porque yo no tengo el texto, comparten la pantalla y quién es para... Lo mandé al WhatsApp. Bueno. No lo tengo a la mano. Ah, ok, no lo tienes a la mano. Entonces, comienzo a las 7:50, cuando marque mi reloj 7:50, en pocos segundos. Vale. Carlos. Yo he reducido la presentación. Carlos. He reducido la presentación. ¿Aló, Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Carlos. ¿Me escuchan? Carlos, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho. Estoy grabando, así que el tiempo va a quedar acá. ¿Me escuchas? Te escucho bien. Se te escucha. Te digo que estoy grabando. Bueno, como dice ya voy al texto. Ya. Bien. Como dice Josué. 0321 en México. Ya. Primera llamada. Ya, listo. Bueno. Primera llamada. La cantata por el río Cauca no es solo un homenaje al cauce. Es también homenaje de palabras y por tanto de obras a un poeta que padeció, gozó y recorrió su territorio salvaje, selvático, un escenario realmente mítico de culebras mortíferas y aventuras legendarias. Sobre ese escenario inhóspito se despliega la historia, que es la vida del propio León de Greiff. Se traduce tal despliegue en versos cadenciosos, a veces toscos, duros, como los caminos pedregosos al borde de los precipicios que encañonan el caudal del Cauca. Otras veces son contemplativos cantos que tocan los asuntos del diario acontecer y lo transforman por arte en epopeyas dignas de ser narradas siempre que se pueda y al calor de la amistad. Prestamos aquí nuestras voces provenientes de diversos países para que a través de ellas se oiga la cantata del río Cauca escrita por León de Greiff. Tarararán. ¿A cuál? ¿Sigue? ¿A quién? Al cínico señor del maleficio. Al misterioso búho de alma peripatética. Cinglaremos entonces con rumbo al precipicio. Con rumbo al precipicio y a la nada hipotética. Pero iremos impávidos, ecuánimes, serenos, diciendo la parábola desdeñosa y estética. Todo vale nada si el resto vale menos. Música, tarananananan. Yo estoy loco. Estoy loco. Triste. Irónico. Pobre mimo. Quijote de tinglado. Muñeco de un guiñol disparatado. Coplero gris y afórico. Desdén, risas. Sí, sí, todo es falso. Todo. Todo verdad, todo existe y no existe. Yo solo sé que voy como un beodo de beber vino triste. Estoy solo. Estoy solo. Vasta sombra ciñe mi soledad que ya delira. Mentira, mentira. No estoy solo. Ella
ella me nombra y en sus sueños me mira. Musiquita, tararán, tararán, tararán. Cantando va el trovero por la riva, cantando va, su voz embaldora, es una voz dulce que me enamora, una voz melancólica y lasciva. Pero esa voz no es máscula ni viva, es una voz que ríe y gime y llora o canta, es una voz hueca y sonora, vana, hueca y vulgar como una guiva. Yo quiero que el cantar, hábil conjuro, decir sepa al cerebro algo distinto de lo que al corazón dijérale antes. Algo tan poderoso y sabio y puro que a su acento el diamante y el jacinto tuvieran vida y gestos sollozantes. Tararán, tan, 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 tan. Y canta corazón, aleluya, porque viene la gloria tuya. Canta, 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 albricias, pues que se acercan tus delicias, porque se acercan, corazón, la luz, el ritmo y la canción. Ya viene la amada, ya viene a la vaga luz de Selene, ya llega la amada, ya llega. Bajo la luz que el sol riega, canta corazón, aleluya, porque viene la gloria tuya. Canta mi luz, oh corazón, viene tu cándida ilusión. Se acerca la tímida amada, como la luz de la alborada. Leo le gris en galería, los fantoches, bohemia literaria, estudiantes, rumores, vos, la gente menuda. Amigos, buenas noches. El alma solitaria, solitaria y desnuda. Buenas noches. El drama, los fantoches, suenan las campanillas. La gente se derrama en la platea. Qué calvas gentecillas aborregadas sin ninguna idea. Buenas noches. Legris, has ascendido ya nubes. Mucho gusto, señor desconocido. Oh, cómo subes. Amigo, por seguirte. Gracias, muy bueno. Hoy te da, voy a decirte los fantoches. Tararán, tan, 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 tan. Y entra Marisa. Venid y ved las gesticulaciones. Escucha. Y las plumas del poeta. Adelante, prestad los oídos, pues son constelaciones siderales y babilónicos aromas, y fogonear de hogueras crepitantes. Alá las rencillas diminutas, ponzoñadas saetas, y coged esta masa de bárbara edad, masa de risas amplias, de risotadas brutas, rebelesianas alegrías completas, tabarinada gorja sin piedad. En el tablado charlatanesco, nimbos de plumas multicromas y el cuello las serpientes. Admirar el espectáculo fresco, quimia y gases pestilentes. Admirar el espectáculo primitivo con tosa. No el ñoño arreglo adobado de almíbares, el tablado irrisorio donde vivo, primaveral retoño, y el espíritu en perfeccionada sibaris, sibaris y sipango, el Cusco, Troya, Tiro, Memphis, Mar de Banfis, Hong Kong, Lutecia, Chipre,
el extremo de Bering, Thule, Tierra del Fuego, Angola, Trobana, y el mítico país de Bolombolo, por donde no anduvo el bardo con su fardo de alegría veloz, o de triste, tardo. Borracho en alcoholes de ilusión, al helado con opio de esperanza, rumbo hacia el ocaso. Alguien que ponga la grabación de Aurora. Gabi, todas las cosas por... trujeron de fastidio. Gabriela, está muteada. Entonces sigue Josué. No, va Gabriela. Pero ahí va. Ahí va. Apenas oyó tu voz. Mira. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Todas las cosas que están bajo las nubes grises y bajo las constelaciones iridiscentes, todas las cosas trujeron me fastidio. Porque soñaba diferentes odiseas y distintos exilios y muy diversos éxodos y otra quietud. Nunca esta plana sucesión de puestas de sol y de rubias auroras y de claros de luna que decían los patios de antaño. Nunca esta plana sucesión de estribillos aburridores. Oh, qué catálogo de inepcias, qué mare magnum de majaderías. Todas las cosas trujeron me fastidio. Solía y aún suele ahora la imaginación insurgente y arbitraria irrumpir por fantásticos senderos de casa, por fantásticos senderos ilusorios, por fantásticos senderos de casa, para cazar el cortejo de Orfeo, la suite de Cherezada, toda la fauna mitológica y el tropel de los sueños. La suite de Cherezada, el tropel de los sueños, mariposa de muso, cuya azul diafanidad se roba el viento. Todas las cosas trujeron el fastidio. Tararán. Ahí terminó. Muy bien. ¿Sigue Josué? Ok. Oh, Bolombolo, país exótico y nada utópico, en absoluto blanqueado de trópicos. ¿Hasta dónde nomás? Oh, Bolombolo de cacofónico o de ecolálico nombre onomatopeico y suave y retumbante, oh, Bolombolo. Por aquí se asedia, en este se asedia por modo violento la fantasía. Monótono país del sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos zumbadores, de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones. Cigarras estridulantes, verdinegros sapos rugosos y melados escorpiones. Oh, Bolombolo, país de tedio, bardunado de trópicos, país de tedio. País que cruza el río bulloso y bravo, soñoliento. País de ardores coléricos e inhóspitos, de cerros de montes mondos y de cejijuntos horizontes despiadados. País de vida aventurera. Por aquí se asedia, en este se asedia por modo violento la fantasía. Antitético polo, paraíso apenas para el holgazán y el ocio del absoluto necio como del soñador. País de la aventurera, cosa de cisne, casa de oro, síntesis de los Saharas y suma de los Congos. Monótono país del sol sonoro. Canción de la lluvia. Llovió. Llovió toda la noche, mañana fría de tierra caliente, quebradas crecidas, mugidoras a gritos. El río viaja indiferente hasta los bordes, en silencio.
las neblinas sobre las colinas y por el cañón y por las abras. En el islote de nuestra casona, orilla del río Cauca. ¡Oh, Cocojondo! Es en la jangada anclada de nuestra casona de la herradura. ¡Oh, Robinsones! ¡Oh, Robinsones de 3 al 4 definitivamente cósmico! Nos sitia el mar de los yerbales, sin cobras, bah, sin tigres ni pitones. ¡Oh, Robinsones! ¡Oh, Robinsones! Ultraprosaicos. ¡Oh, Robinsones banales! ¡Banales! Nos sitia el río de barro de la trocha. Nos sitia el deseo abúlico de estar quietos. ¡Oh, Robinsones desuetos! ¡Oh, Robinsones mansuetos! ¡Oh, Robinsones en la almadía! Si quieren a la almadía de la medusa. Que venga el diluvio. Mañana fría. Mañana fría de tierra caliente. La taza de moca. La pipa. La pipa. La taza de moca y el ajedrez y sus escaques. El vaso de vodka y el vaso de gin. Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Zacapá de Meredith. Trifón de Conrad. Los monederos falsos de André Gide. Y llueve, y llueve, y llueve todo el día. Si ha de llover, que llueva. Que llueva. No me importa un ardite que se inunde el paisaje. Nada me importa que se moje el paisaje. Ni el paisaje, otro ardite. Que llueva, que llueva. Que insista lloviendo. ¿Es el diluvio acaso? ¿Es el diluvio por ventura? ¿El diluvio? ¿Es el diluvio? Entonces, este es el arca, al menos. Noé, risueño y rubio, y báquico, yo soy. Y hay animales de múltiple linaje, de toda catadura a mi alrededor. ¿Es el diluvio? ¡Ah! ¿Es el diluvio? Pero que el arca se vaya a pique a fondo, con todo el equipaje. Pero que el arca naufrague. Naufrague y sin paloma. Corre, ve y dile, sin Ararat intruso, alto y orondo. Tararán, tan, 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 y entra Gabriel. No, estaba silenciado. El poeta febril en la hamaca leía con abúlico afán la canción de Rolando. En sus oídos resuenan el olifán. Silencio ahora. El poeta en la hamaca. Mira el verde, mira el azul, mira la cinta de bronce con rumbo norte-sur. A sus ojos, la cinta de bronce, cuyo fulgor mortifica sus grises ojos arcos, viene con rumbo subtentrión. Quieto está el aire. El viento, ¿hacia dónde huyó? Quieto está el aire caldeado que no enfría ningún rumor. El poeta, febril en la hamaca, leía con abúlico afán la canción de Rolando. En sus oídos resuena el olifán. Silencio ahora canta en sus oídos la sonata de la mudez. Calor suscita en su cerebro toda la sed. El poeta, febril en la hamaca, montes al este, montes al oeste,
montes al norte. Mira el poeta el confín austral, en cuya linda estrecha asoma del Cauca río la Segur, que sopará las cordilleras. ¿Es para verse en el azul? Oh tú, Narciso, oh Cauca, oh río milenario, tus aguas turbias sientan sed de que se ahogue las estrellas y su alabastrina desnudez. En el espejo de tus ondas, y eso será cuando vayas el sol, con su ruidosa joyería falsa de vidrios y de latón. Y triscaré entonces con las constelaciones, tú, Cauca, tú, Narciso añejo, y tú, abúlico poeta pobre, en la hamaca como en una cruz. Canción del trabajo. Bajo las nubes rotas que dejan ver desnudeces azules, está la tribu de los ilotas contra la tierra. Mesnadas, gregaria pandilla, olas y dunas de gentes, es el sudor la única joya que brilla por sobre el bronce. Con agrio afán, la tribu, arando hora tras hora, canales hace en seco para el agua en el humo de la locomotora y la nave glisante por cintas gemelas. Rompe la gleba intonsa en iras, mientras el ingeniero dispara ojos por diminutos cañones hacia banderolas y miras bicromadas y mide a zancazos ante mi indiferencia. Con traje de vaquero y turbio plantaje de matamoro, gesticula el ingeniero ante su cañoncillo de juguete, que vuelve patas arriba la flora y la fauna del paisaje con intención lasciva, lujurias transitorias o taquimétricas. Bajo las nubes rotas, harapos maltapando carnes ricas, está la tribu de los ilotas contra la tierra. Tan, 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 tan. Ya Gabriela. ¿Quién empezó? Canciones. ¿Quién es el dueño de darme los cantos? Bien sé, primero que tú y el resto, que mis canciones no son de moda. Va. Tarala que esta guisa, acostimbres, son atributos de mi rapsodia. Tal es mi flauta, y así me suena, no al son de nadie. Ya los otros, y yo, si no te place mi monorritmo, busca otro. Tarán, tan. Entra Camila. Paseaste al claro de luna y al claro del río donde ella se baña, la luna. Oh tú, melusina morbosa y extraña, que vas a mi vera. Pudero episodio te vi esa noche y pasarás bajo las estrellas. Te agarrarás a mi vida. Oh maga, oh melusina. Oh, fata, con garras de odio, con garfios de amor y de odio. Y jugarás malabares con él, mi corazón, y con la mía ánima ilusa, y con él, mi pensamiento solitario. Oh, tú, melusina, sutil hechicera, que vas a mi vera, tejiendo un idilio de lindas palabras, por riscos y lomas, colinas y abras. Tan, 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 tan. Y entra Josema. Intermezzo scherzo assai vivace. Ahora, para hacer el camino a la locomotora, las lomas y los riscos disciplinaron. Las colinas, las abras, se tornaron sabios cortes e insignes terraplenes, simétricos taludes, ilíticos, ciclópeos, pontones.
y rectas y tangentes y curvas y espirales, curvas voluptuosas, amplias y desnivel dosificado, un 2 por 1000 para la marcha de los trenes futuros, futuros, y la difícil de los actuales peatones. Dañaron el paisaje, que a mí no asás me peta, como un pintor y un lienzo y la paleta. Dañaron el paisaje con términos absurdos y fórmulas tediosas. Los sabios infatuados como cualquier poeta. Los sabios infatuados de ciencia ingenieril. Tan, tan. Y entonces entra ya Relato de Ramón Antigua. ¿Todos tienen sus partecitas? ¿La tienen a la mano? Yo, perdón, no las tengo. A mí avísenme cuando me toca. Ok, entonces, si quieres, le vas poniendo el texto, Fabián, como lo hiciste, y yo aquí tengo los textos, y les iré diciendo quién entra, ¿les parece? Sí, eso. Está bien, tenemos algunas cosas, por ejemplo, por ahí Gabriela no se dio cuenta, pero o por ahí ustedes sí, yo me di cuenta que no la escuchaba mucho. Sí, tiene un pequeño problemita ahí con su audio, Gabriela, pero se iba de repente y luego regresaba. Puede ser por un tema de conexión. Sí, es tema de conexión. Pero sí. Bueno, entonces inicia Fabián, luego Víctor y luego Luis. En el alto de otra mina, ganando ya para el Cauca, me topé con Martín Vélez. ¿En qué semejante rasca? Me topé con Antonio Duque, montado en su mula blanca. Me topé con Mr. Grey, el de la taenia barba. Víctor. Víctor, ¿nos escuchas? Está silenciado, Víctor. Mierda. Ya, ahora sí. Ya. Los tres venían jumaos, como los cánones mandan, desafiando al Olimpo con horrizonas bravatas, descomedidos clamores, razones desconcertadas. Los tres jumaos venían y con tres jumas en ancas, vale decir, un repuesto de botellas a la saga. Luis. Está silenciado, Luis. Silenciado. Y allí. Ya estás ahí. Ellos cantaban canciones un poco muy mucho báquicas, donde era asunto de mozas, a juro de doncellas. A donde era asunto de mozas y de riñas y batallas, con la divina botella de Rabelais, bien loada. Marisa, 2 versos. Cuando lleguen a la orilla, dientes de carcajadas, no, por el paso. Ellos corrían espuelas. Ellos corrían espuelas. Perdón, podrían correr. ¿Para qué? Eso no más claro. Está quieto el texto. ¿Cuál era? ¿Josué? ¿Perdón? ¿Cuál era? Marisa le toca, ellas corrían espuelas si las mulas se quejaban. Esos 2 versos nada más. Ellas corrían espuelas si las mulas se quedaban. Sigue Aurora. Ellos bajaban en todas las ventas y las posadas. Teresa. Ellos bajaban en todas las ventas. Debían el aguardiente. ¿Cómo? Bebían el aguardiente. Bebían el aguardiente. Bebían el aguardiente de espumillas irisadas. Hasta ahí. Gabriela, otros 2 versos. Puro, dinámico, excelso, y en las totumas de nácar. Ahora, Jennifer y Carina dicen los 4 versos. Y requerían de amores con miel de finas palabras. Y las también sigues, y las chicas, mis piretas.
poetas. Camila. Es de Camila. ¿Cuál es? A las chicas pispiretas y a las señoras casadas. Sigue Claudio. Cuando lleguen a la orilla caliginosa del Cauca, ¿cómo andarán de borrachos? Luego de parar en Lara, donde ordeñan el más límpido anís, las manos más blancas, demoran allí las cinco sirenas de la cabaña. Marisa. Cuando lleguen a la orilla, cuando... Marisa. Está muteada. Mari. No sé si... Cuando lleguen a la orilla, rientes de carcajadas, por el paso de los pobres sobre la vetusta barca, tomarán el otro lado. Las seis ya serán llegadas. Y en lo de don Nuño Anzúndez, alto harán en la jornada. Me toca a mí. Ahí venderán aguardiente de Concordia, cosa brava. Luis. Whisky y brandy en ocasiones. Ron negrita, ron jamaica. Gabriel. Cigarrillos y tabacos. Machetes, pólvora, cápsulas de revólver, aparejos, atún, salmón y otras latas. Josema. Cuando salen las muchachas. Allí la cháchara. Allí la cháchara es buena. No, perdón. Acá. Bueno, pará, sí, pero se me fue el texto. Allí la cháchara. Allí la cháchara es buena cuando salen las muchachas. Fabián. Si son las de Lara. Javi. Está muteado. Está. No tienes audio, Fabián. Qué quilombo. Muteada. ¿Dónde era que tenía que largaba? Si son de Lara Esquivas. Dos si versos son nada más. Las de Lara Esquivas. Las de aquí son poco uráneas. Es decir, Víctor. Si no dif... Es nos decir, da más dos versos, Víctor, dos versos. Es decir, de no difícil trato de lides. Ahora los tres, José Luis, Gabriel y yo. Mauer con mil requisitos. Mauer con mil requisitos que hacen, más dulce la danza. Paren, vamos de nuevo. Dos, tres. Dos, uno, ahora. Mauer con mil requisitos. Que hacen más dulce la danza venusina en el recato de las sendas iluminadas. Pues que coro nunca va a funcionar. Lo vamos a hacer, tengo una idea. Luego, Maguer, José, Maguer, Maguer, Maguer. 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 Es la palabra José inicial. Ma, Fabián Víctor. Maguer. José Fabián Víctor. Por eso lleva diéresis, hace... Maguer. Tiene diéresis. Sí. Ya. Coro okay, dos. Josema, Fabián y Víctor dicen los otros cuatro versos. Uno, dos, tres. Si hace luna. O en la senda. Es dulce la danza venusina en el recato de las sendas enlunadas. Si hace luna, o en las sendas tenebrosas, o en la playa y a la vera del celoso río que hierve de rabia. A ver, okay. José Ma. Hasta ahí. Ver, luego coro. Seguiría Aurora. Después del postrero trago, si no se concertó nada, de erótico esparcimiento con las ninfas amadriadas. Teresa. Después del último trago montan de nuevo en volandas, tuercen el rumbo hacia el norte. La noche llegó de plata. Todas Gabriela. Y en el cielo y en el Cauca. Todas llegaron al señorío. Ah, pensé que eso lo había dicho Tere, perdón. No. Sembrada música. De estrellas. Llegaron al feudal. Erótico marca. Erótica marca. De rosa de bolobávicas, pluscuan perfectos, de senos como cráteras, de corindón. Cuyos vinos. ¿Qué más no embriagan? Hasta ahí termina Gabriela. Luego Jennifer, cuatro versos. Llegaron a la cumbia, crecida la muy quebrada.
Para reforzar el ánimo, beberán otra vegada. Camila, otros cuatro versos. Me mojarán botas y breches y camisas coloradas, metiéndose hasta el pecho entre las túrbidas aguas. Cuatro versos todos los hombres. Siguieron la trocha, linde de las sonoras. De las sonoras sábanas. Turbulenta de verduco, que otros dicen río Cauca. Todas las mujeres llegaron a la herradura, palacio de Cinca, Guadua, y de las mil y una noches, de Sayar, de Aladino y Sinbad. Viene la desencillada. Hombres. Allí donde vivo el arriero, supercopa, Atitiribí, del cangrejo a la pintada, hasta Cocojondo, y en Medellín, y otras plazas. Ahora todos, hombres y mujeres. Carlos, pronto retorna don Pipo y en éxtasis la mirada, ya se beben el primero con él en la decantada casona de la herradura, casona de zinc y guadua, de calor y de mosquitos, de culebras y cigarras. Luego aquí le tuve que repetir dos versos para que salieran las mujeres. Mujer una. Sí, muy bien. Ajá. Repite, dice una, bajaron al corredor y luego la mujer dos, bajaron al corredor. Mujer subieron tres, a las hamacas. Ajá. Subieron a las hamacas. Y luego otra, ahora llegó el recuento, balance de la jornada. Esto todo lo dicen las mujeres. Luego me toca a mí como solista. Mientras sirven el condumio, gozosamente se parla. Mientras se parla, se fuma, se bebe, mientras se llanta. Se conversa en el hiperbólico, cuasi mentir, mientras canta la marmita en el fogón. Mientras sueña la montaña, sueño de ceibos robustos y de esbeltísimas palmas. Entra Gabriel. Mientras el río se fuga y al son de su absorta cantiga de leyendas y de mitos, mientras la luna se apaga para darle espacio al sol, madrugón de mala gana, al sol con cara de jaque, muy mimado de su daifa. Josema. Levantado a contrapelo tras de la incruenta batalla para darle espacio al sol, Caimacán de Senufana, cacique de Bolombolo, región salida del mapa. Todos los hombres. Dos en versos. El alto de otra mina. Me topé con Martín Vélez. ¿En qué semejante rasca? ¡Hombres! Me topé con Toño Luz, montado en su mula blanca. Me topé con Mr. Grey, el de la pequeña barba. Y todos, en el alto de otra mina, ganando ya para el Cauca. Ok, más o menos, miren. Tenemos por tiempo aproximadamente 30, 40 minutos sin meter la música. Creo que todo el espectáculo sí va a durar 50 minutos, que creo que está muy bien. Más o menos duró esta lectura ese tiempo. Sí, pero ese tiempo también se puede modificar, ¿no? Sí. Es decir, puede bajarse. Sí, se sí, puede sí. bajar. Porque... Hubo algunos momentos de silencio. Afectada por. ¿No? Claro. Entonces, ese tiempo puede jugar a favor de un poco de lo que planteaba Fabián, ¿no? En el sentido de que
un espectáculo de más de 50 minutos, aunque sea, demanda una atención mayor de los auditores, espectadores en este caso. Entonces, en la medida que constreñimos, va a ser mejor todavía el proceso. No de apurarlo, no de apurarlo, sí, sino de constreñir las intenciones, el texto, etc. Sí. Cuidar mejor. Pero creo que va a ir por ahí, por los 45 minutos más o menos. Sí. Perfecto. Pues ahora sí seguiría. A mí lo que sí me gustó mucho fue las diferentes voces que hacen de este espectáculo lo internacional, porque sí se escuchan los diferentes acentos, y eso es muy rico haber escuchado a cada uno de ustedes hablar, decir los poemas de León. Me parece muy interesante. Yo hace tiempo, hace 20 años, hice un espectáculo más o menos parecido a esto, y ahí había un poema de León de Greiff. Por eso lo conozco, y también juego mi vida, cambio mi vida, de todas maneras la llevo perdida. Y la juego y la cambio, es un poema muy hermoso. Por el más infantil especismo, la dono en usufructo, la regalo, la juego en un ágora, en un garito. La juego desde el comienzo hasta el fin, en una encrucijada, en un motín, a todo lo ancho, a todo lo hondo, en la periferia y en el subfondo. Juego mi vida, mi vida, de todas formas la llevo perdida sin remedio. Ese poema lo conozco, le gustaba a Pablo Escobar. Muy bien, bueno, entonces, ¿Cómo lo vimos? Perdón, Víctor, adelante, Víctor. No, bueno, ¿cómo lo vimos? Un poco, no, yo lo que quiero decir es que nos dimos cuenta de la complejidad de lo que es trabajar, por ejemplo, el tema de los coros. A la distancia es algo que yo lo veo como imposible. No, yo ya tengo la solución para esto, Fabián. Ya la tengo. En este poema último, sí tendría que ser que solamente me manden las voces. Ahí no serían las imágenes. Ahí serían que me manden las voces y yo aquí lo voy a editar. Y ya nada más cuando hablamos, que sean varios, la propuesta es la siguiente. Se los voy a mandar para el ritmo. ¿Cómo lo diría uno? Perdón, el primero, y a ese ritmo lo grabarían los demás para que las voces, cuando lo esté yo editando, se empalmen y no vayamos a diferente ritmo. Un ejemplo, ¿no? Aquí donde dice, por ejemplo, los hombres, me topé con Toño Duque montado en su mula blanca. Como lo tenemos que decir los hombres, yo les voy a mandar a todos los hombres esos dos versos, y todos al mismo ritmo lo graban y me lo mandan por separado. Y aquí en mi computadora yo lo que voy a hacer es unir todas las voces para que se escuche al coro. Si todas están al mismo ritmo, no hay ningún problema. El problema viene cuando lo grabemos a diferente ritmo. Entonces aquí claro, sí les pediría que respetemos el ritmo del número uno. Aunque a lo mejor a mí no me guste mucho cómo suena, pues ni modo, tendré que hacerlo al mismo ritmo, porque si no, entonces sí, lo que dice Fabián, sí va a ser materialmente imposible, porque si no, cada quien a su ritmo, costaría mucho trabajo. Y entonces yo aquí con la computadora empalmo las voces y se va a escuchar bonito, cuando sean dos o más personas. ¿Les parece? Vale. Perfecto. Vale. Dime. También se podría hacer volúmenes diferentes, ¿no? O sea, puede haber una voz de fondo como susurrando del poema y otra más fuerte arriba. Sí, eso sí se puede. Perdón que te interrumpa. Sí se puede hacer, porque aquí tenemos en la computadora los niveles. Lo único que sí no puede cambiar es el ritmo. El ritmo. Ni el ritmo verso. Tiene que ser el mismo para que empalmen bien las,
¿sí? Y aquí yo le puedo hacer todos esos efectos. De hecho, yo no soy, es mi hermano. Ya los que han venido ya lo conocen a Saúl, que es un es el coordinador operativo de mi festival y en computación pues sabe muchas cosas, ¿no? Entonces él me hace todo eso, yo lo voy dirigiendo, pero él lo realiza muy bien. Entonces ya hemos hecho esto, por lo tanto creo que no va a haber ningún problema, siempre y cuando sigamos el ritmo del primero. Bien, yo lo podría hacer, pero como tengo una Commodore 64, me va a costar un poco el empalme, ¿no? Bueno, tenía que ser Gabriel. A mí me gustó mucho la mixtura, los sonidos, los ritmos que cada uno le fue dando al texto. Creo que como tal es muy potente, ¿no? Sí. Es muy potente. Y creo que es el fuerte del proyecto. Ahora, claro, como es audiovisual, se necesitan las imágenes para fortalecer los textos, básicamente, ¿no? Y ahí, bueno, la magia va a ser esas imágenes del Cauca y otras que puedan ser propias del sector o de la zona, ¿no? Del Cauca. Entonces, pero yo creo que va a ser un lindo trabajo. Me encantó oír la voz de Jen, no la había oído así en este cuento. Y creo sí que vamos a tener que tener cuidado cuando nos apuramos, porque ahí cambiamos las palabras. ¿Ya? Ahí de repente se nos desaparece el texto. Sí. En el apuro cambiamos las palabras, cambiamos el texto o nos mordemos palabras. Entonces, sí. Ahí eso creo que vamos a tener que tener cuidado para efectos de respetar un poco el texto. ¿Ya? Yo creo que a mí me parece que para poder unificar Yo creo que necesitamos, como dije la otra vez, un director. Tienes un eco de fondo, Fabián. ¿Qué? Tienes un eco de fondo. Sí, porque Marisa está con el teléfono. Ah, ya. Mutea uno de los dos dispositivos, Fabián, porque si no hay eco. No, tenés que bajar el volumen. Uno, si hablas vos, que baje Marisa en todo caso. Que silencie Marisa. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Para lo efectivo y lo práctico. A mí me parece, sobre todo por la complejidad que va a llevar esto de la edición, lo que habíamos hablado anteriormente. Porque yo no le tengo miedo a decir el poema. Yo le tengo miedo a todo lo que viene después, que es un trabajo enorme y que no solo hay que tener tiempo, sino que hay que tener una visión general. A mí me parece que si Josué está encargado de hacer el poema 15, yo creo que podés editar, me parece que podría editar todo el trabajo, Josué. Inclusive darle una dirección. No, en serio, porque necesitamos unificar el trabajo. ¿Sí? Yo sí pienso que deberíamos tener 13, 14 medios heterogéneos armados, sobre todo por el envío, porque para enviar el video, si lo vamos a usar WeTransfer, no tiene que pasar los gigas. Entonces, si no lo tenemos que subir a YouTube y el video pierde calidad. Entonces tenemos que tener en cuenta la cuestión técnica en todo este laburo. Porque no es solo la actuación. Si están de acuerdo, compañeros, sí, sí. Le pido a mi hermano que me ayude y creo que tenemos el tiempo para que él esté editando. Y yo lo voy dirigiendo, no hay ningún problema. Entonces, si están de acuerdo, lo hago con mucho gusto. Consulta, sí, claro. Si yo lo grabo claro, el texto muy bien. En este aparato, en el celular, ¿cómo lo hago para enviarlo después a Josué? Por eso, conveniente que tengas, vos tenés una PC. Sí. Bueno, lo bajás a la PC. Tengo el notebook. Sí, lo bajás a la PC y hay un programa que se llama WeTransfer, que está en línea. Correcto. Vos de ahí
subí el WeTransfer, yo te explico, es una boludez. Y se lo mandás a Josué por mail. Perfecto. Exacto. Otra cosita, yo hablé con el músico, mañana tiene más música, pero por ejemplo hoy surgió que vamos a necesitar música entre video y video. Sí. Eso no lo teníamos planificado. Pero ese ya sería el trabajo que yo iría haciendo. Claro, pero tenemos que pedirle que componga una música entre video y video. Porque habíamos hablado de una música general. Que vamos a ir... Hubiera sido interesante que el amigo músico hubiera estado hoy día, por ejemplo. Yo lo grabé, lo voy a subir a YouTube y yo se lo paso para que él lo vaya viendo. Mire, y podría ser, Fabián, que él puede componer una, dos o tres canciones y con todo ese material yo aquí lo voy seleccionando y de acuerdo al poema le voy poniendo el ritmo que más o menos, o la canción que considere yo que va más acorde al contenido del poema. Perfecto. Si graba tres, con tres nos es suficiente. Me faltan dos cositas más. ¿Vamos a decir el título antes del poema o no? Yo tenía la misma pregunta. Sí. ¿Lo decimos o no? A mí me nació el decirlo. Ahí debo hacer un trabajo de verificación. Porque hay unos, me parece que hay unos textos que yo le puse provisionalmente y quedaron como si fueran originales del poeta. Ese es un trabajo de comparación ahí, de cotejar con los originales, pues con las ediciones de las obras completas de León de Greiff, y es un trabajo que hago pronto. De igual manera... pero en este momento tengo dificultades porque no puedo acceder por computador. El texto hay que hacerle muchísimas correcciones ortográficas y tipográficas. Está plagado de errores en la transcripción y hay partes que sobran y referencias que habría que borrar que yo no puedo sacar, repito, porque no tengo en este momento acceso a computador y solo lo que pueda manejar a través del smartphone. Pero hay que hacer una... Es válido que se hagan algunas pequeñas modificaciones en algunas cositas, como por ejemplo, en la última que le aumenté algunos versos y le repetí el primero para que sonara mejor. Yo creo que eso está permitido, ¿no? Perfectamente, claro, son arreglos que se pueden hacer sobre el texto de León de Greiff y algunas correcciones en las conjugaciones verbales, ¿sí? Entonces, evidentes errores de tecleo, etcétera, y esa repetición, acordémonos que son escritos originalmente como versos, pero aquí están presentados como cantata. Ese recurso que señala el compañero Josué de repetir el verso, pues es un recurso propio de la cantata, igual que los coros en diferentes tonos. Sí, ahora, si hacemos esa aclaración al principio, creo que no habría ningún problema, porque si no, si esperamos que tú los investigues y nos los vuelvas a mandar, entonces sí nos vamos a tardar. Lo que tendríamos que hacer, ya cada quien con nuestro poema, si consideramos hacerle algún ajuste, pues que tengamos esa pequeña libertad decía Teresa, parece que ella no entendía algunas palabras y buscó el significado, y a lo mejor al hacer la pequeña traducción se le pueda corregir la palabra para darle un significado y que la gente lo entienda mejor. Y creo que es válido, ¿no? Para ya no hacer más largo esto y que cada uno de nosotros se responsabilice de su poema. ¿Cómo ven? No tan así. ¿No? No tan así, no, porque si tocamos el lenguaje propio del poeta, ya lo estamos afectando en manera grave. Por ejemplo, Maguer,
es un arcaísmo. ¿Mm? Sí, tiene varios. Tiene varios, pero que son usuales en la zona donde se escribe el poema, incluso hoy. ¿Puedo entonces hablar? ¿Con hablar? Tere. Yo busqué el significado de las palabras para entenderlas yo, no para cambiarlas en el texto. Yo en el texto respeto la palabra que el autor, el artista, el poeta escribió. Lo que yo quería era entender el significado de esas palabras para yo poder interpretarlas. Claro, okay. Perfectamente válido, claro, obvia. Entonces, ¿qué haríamos, Carlos? Que está en el aire, Josué, sería si cada uno le coloca el título en la narración al poema que está leyendo. El título es el que yo tendría que verificar, pero en principio opino que el lector entre de una con el título, con el texto, perdón, sin leer el título. El título se presenta en generador de caracteres. Bueno, está bien. Y nos sirve para hacer el break y ponerle fondo musical, etcétera. ¿Mm? Sí. Ahora, Carlos, ¿cuánto tiempo tardarías en volver a encontrar los poemas, hacerle las adaptaciones que tú dices que están mal? No, yo no le voy a hacer adaptaciones a los poemas, yo únicamente voy a verificar las correcciones. Los títulos únicamente. Eso lo hago mañana está listo. O sea que los textos podemos ya empezar a trabajar con ellos. Los textos, sí. Los títulos, yo me encargo de verificar el título, que repito, va en generador de caracteres. Ok, sí, está bien. Yo creo que los títulos, si es necesario nombrar títulos. Envié una fotografía con el hoy, no sé si la vieron, que es una idea que propongo para jugar con el concepto visual que llaman. No sé si la vieron en WhatsApp. Les pido que la vean y la comenten y que hagan propuestas. Esta es una fotografía en la que hay piedra, agua y bueno. Y tú dices pensando en una suerte de afiche, Carlos. Exactamente, un pantallazo de presentación. En un fondo para anunciar, en un banner para anunciar las presentaciones, las lecturas, etc. Yo no lo puedo mostrar, tú sí lo podrías mostrar. Ya que Gabriel Faversani se propone para hacerlo, qué bueno. Claudio quiere hablar. La fuente. Ya se me pasó. Carlos, es la foto de la fuente. Esta no sé si se alcanza a ver. Sí, esa. Sí, esa. Pregunto. Sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Leemos los textos o se hacen trabajos individuales? ¿Sí? Ya nada más falta esa decisión. La mayoría, por lo que estoy viendo, votamos y listo, qué sé yo. Sale. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Quién votar qué? Que cada quien haga su propio video con su concepción, esa sería una. Y la otra, que solamente leamos los poemas. ¿Esta es la foto? Sí, ya la vimos. Ya. Bueno, lo que estaba diciendo Fabián, que hay que hacer el video y mandarlo. Ahí está una votación. A ver, vamos en el orden que nos presentamos. Fabián, ¿cuál es tu voto? Sí, creo lo que veníamos hablando. Cada quien hace su video. Voto por la moción de Víctor. Sale. ¿Víctor? Sí.
Voto por la moción de Fabián. Luis. Voto por la moción de Fabián y de Víctor. Claudio. Voto en blanco. Marisa. Voto por la moción de los tres primeros. Ok. Seguiría. Jean. Fabián y Víctor para el Congreso. Sí, Carlos. Voto por llevar la contraria. Gabriel. Yo creo que no todos tenemos las mismas posibilidades de filmar videos o producir una micro obra o una micro actuación. No todos tenemos las mismas posibilidades. Yo voto por leer los poemas, ensamblarlos con una música de fondo y con una ¿cómo se llama? Un video de fondo. Teresa. Bueno, hay dos mociones. ¿Y lo que estaba diciendo? A mí me parece, por ahí me salgo un poco de la votación. Me parece bárbaro el entusiasmo, la unión de todas nosotras, Lo que me preocupa es hacia el público, digamos, o sea, cómo hacer que sea atractivo para que se quede 50 minutos escuchando, cuando la escucha requiere una atención que no sé si solo las voces las van a mantener. Entonces digo, ¿habrá imágenes en movimiento? ¿Qué es lo que habrá además de nuestras voces y de la música para retener la atención de algo que tan amorosamente estamos intentando hacer? Es una duda la que planteo. Bueno, eso se había hablado que iba en la edición con las imágenes del Cauca y de la música, ¿no? Ahora yo creo que lo que propone Gabriel va a armonizar más aquel que quiera hacer solo las voces, por ejemplo. Sí, pero es que si tenés un video de fondo, ¿sí? ¿De qué? Las imágenes del Cauca. Sí. Si tenés las imágenes del Cauca, ¿sí? ¿Qué haces adelante frente a lo que te estás filmando? Leer. ¿Qué queda por hacer? ¿Eh? ¿Cómo? Lo que estamos haciendo, leer, prestar nuestras voces al texto que va a ir pasando. Por eso. Con acompañamiento de la música y aparecerá como flash de repente la voz, tal vez. Y eso va a depender de la edición que se haga al final. Está bien. ¿Y la otra propuesta qué implica? No me queda claro. ¿Que cada uno haga su propio video? No, lo que yo entendí es que yo voy a grabar el texto, me voy a grabar el texto con este aparato, con este celular, y nada más que eso, voy a grabar el texto, la voz, conmigo, y se lo voy a enviar a Josué. Por eso. El chasqui va a ser Trump. Es una grabación, ¿no? De voz. Sí. No, sí. Grabación, sí. De voz, imagen. Y de tu imagen. Voz. Tu voz y tú grabándote. Tú... Pero yo había pensado, por ejemplo, tomando lo de Josema. ¿Quién quiere hablar? Es que yo en ese sentido no encontraba contradicción con lo que decía Gabriel, porque al igual que Víctor, yo lo que tengo para filmar, lo único que tengo para filmar es mi celular y no tengo programas de edición de video, porque mi computadora no tiene la capacidad para editar video. Entonces, lo que yo voy a hacer es apoyarme en la voz, como lo hicimos ahora en el ensayo, y grabarme leyendo o diciendo el poema. Es decir, sí, el video propio de cada persona, pero no un video editado. Allá sí hay algunos compañeros que puedan tener la posibilidad de hacer un video editado, pues lo podrán hacer, lo podrán enviar. Pienso que también el hecho de que sea una propuesta heterogénea, que sea un ensamble, lo hace interesante. De todas formas, en este medio virtual, uno no siempre ve todo lo que se está presentando. Uno empieza viendo y termina escuchando, y lo digo por experiencia, porque
en cuestiones que a mí me han interesado en YouTube, yo puedo empezar viéndolos, pero luego si es una charla o algo, simplemente me desconecto de lo que veo y nada más estoy escuchando. ¿Algo que agregar, Gabriel Fabersani? Absolutamente nada. Yo sí. Yo creo que yo también pienso grabarlo con el celular, pero el celular nos permite un montón de variables en el texto. Podemos tomarnos de un lado, del otro, manejar los planos, manejar los tiempos del discurso. Sí, podemos jugar con eso, no que sea solo un video crudo, yo me siento y leo el poema, y lo entono y lo actúo. Puedo darle alguna variable. A eso me refería con que ya el video puede estar terminado. Puedes usar algunos efectos mismos del celular. Lo que Josema decía, por ejemplo, él visualizó cierta determinada apuesta para su poema. Y no me parece que esté mal. Yo no creo que él tenga un estudio de grabación para hacerlo. Todos estamos en nuestras casas. Y las luces son de nuestras casas y lo que vamos a filmar son con nuestros celulares. El celular nos permite, sobre todo en el tema de la velocidad con que estás en la pantalla, debemos darle algunas variables. Me parece, no sé. Pero yo no escapo de la misma posibilidad que tenemos todos. Tendré que hacer un curso de uso de celular para grabar. Claro. Pero por ahí le vamos, parece, ¿no? Como dijo el Chapulín Colorado. Por ahí no es nuestro lugar, por ahí no es nuestro territorio. Vayamos viendo qué sale. Sí, sí. Es que miren, la riqueza podría estar en eso, en que somos 12 maneras diferentes de entender el mundo y que a lo mejor podemos plasmar nuestra visión en este pequeño trabajo y ya a la hora de editar buscaré la manera de buscar puntos de convergencia que nos los va a dar la música y nos los va a dar algunas imágenes. Porque eso sí lo puedo hacer. Otra cosa que hay que agregar, otra cosa que hay que agregar en la consideración es que la edad promedio es bastante alejada de quienes dominan las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Sí, pues nadie de nosotros, así como lo que veo, el único es Fabián, pero los demás estamos en pañales. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo... Acá hay un artista que falleció, Gabriela. León Ferrari, que tenía 80 años, y decía, la juventud está en la actitud. Eso. No, eso a mí no me falta. Joder. Bueno, entonces... más que lo que tenemos que hacer. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela Wichmann, ¿cierto? Y la Marixa ¿qué? También. ¿Qué dije? A ver, Luis, haznos un resumen. ¿En qué quedaríamos entonces? No, yo creo que volvemos otra vez a lo de la semana pasada en la que dijimos de que alguien iba a editar, de lo que teníamos que grabar. Y ya está, ¿no es cierto? Le estamos dando la vuelta a lo mismo y al mismo, tratando de enredarnos más y más cada vez. Nosotros, no sé por qué. No, es que esa es la actitud. Siempre cuando la Teresa se apoya en la escalera, hace eso. Nos genera conflicto, ¿no? Como la escalera se está bamboleando, yo me voy porque... Sujeto a la escalera. Creo que tenemos que animarnos a jugar y salga y probemos, mira, hagamos. Después José viene y me sujeta la otra parte a mí. Buenas noches. Ok. Entonces, perdón. Resumimos, cada quien hace su video, me lo manda y empiezo a jugar con lo que tenga yo. Y si alguien me lo manda en esta semana, a lo mejor podemos hacer algo. Sí, si ya está la música y no lo necesitamos terminar para de aquí 8 días. Esto sí, como dice Fabián, requiere un poco de tiempo, pero ya hay que ir alimentando el video. Y porque serán dos cosas que se van a complementar.
el último, el poema número 15, sí solamente serán voces que van a estar alimentadas con imágenes del río Cauca. Y la magia la va a poner quien va a hacer la edición. Sí. Esa es la, ahí arregla todo, ¿no? Dale, ¿les parece? Claudio, me gustaría que hable Claudio. A ver, Claudio. No. ¿Qué cosa? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué es lo que vas a mandar? No te hagas la coca, Sarli. Escucha, no, yo necesito recuperar la melodía que hoy le di a, al primer sonetillo. Así que cuando vos subas a YouTube la grabación, la voy a volver a escuchar para acordármela. Hoy la subo. Para acordármela, porque si no voy a cantar otra cosa cualquiera después. Yo quería decir, como el más joven que soy, que es un placer para mí estar con todos estos maestros de diferentes edades. La juventud hace que pueda verlos de esta manera, ¿no? O sea, toda gente peinando canas. Gabriel, mostrá los dedos sin cruzar, porque me parece que estás volaseando. Mostrá los dedos primero sin cruzar. Me contagian su experiencia de vida, tantas cosas. Los jóvenes lo apreciamos mucho. Gracias. Me sumo a tus palabras, Gabriel. Entonces, ¿me lo mandan a mi correo o me lo mandan a mi WhatsApp? ¿Qué es más fácil? A través del señor Washington, ¿no? En el WhatsApp pone tu correo, porque si lo tenemos que mandar por WeTransfer, lo tenemos que utilizar el correo electrónico. Hay que mandarlo a través del señor WeTransfer. Pero claro, Western Union no sirve. ¿Cómo? Western Union no sirve, ¿no? Para mandar. Sí. No, no, porque no entiendo mucho. Es que aquí en México no hay. Yo lo que quería decir es que es muy lógico que en esto que hayamos leído nos hayamos comido palabras y textos, porque son las 11 de la noche en Argentina, yo no comí todavía, estoy muerto de hambre. Bueno, nadie come tampoco. Bueno, ¿y cuándo nos veríamos? Próxima reunión. Miércoles que viene. Sale. ¿Ya? Ojalá ya me puedan haber mandado algo y ya les presento algo, aunque sea sencillo, pero se los presento. Bueno. A la misma hora y por el mismo canal. Chao. Bueno. Chao, chao. Gracias por todo. Buenas noches. Un abrazo para todos. Buenas noches. Chao, chao. Miércoles 21 horas. Miércoles 16, 21 horas. Dale. Dale. Chao, chao. Un abrazo para todos. Chao, chao. ¿Qué le pasó? Se volteó la cabeza.